Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las joyas de Mundo Pixel. Y hoy estamos aquí con otro artilugio, pues, de estos curiosetes, de estos raretes que queríamos traer. Y es que el bueno de Luises tiene en su colección este cacharro, que yo la verdad es que nunca había tenido en mi vida. Ya veis el tamaño que tiene esta ouya, o como se pronuncia este bicho raro. Y esto que veis aquí, este aparatejo, pues es lo que se vendió como un dispositivo con muchos juegos en la nube que descargar. Y que era muy fácil, ¿no? Que lo conectabas a tu televisor, cogías el mando y podías jugar rápidamente a un catálogo impresionante. Esa fue la idea inicial con la que se lanzó la campaña de Kickstarter. Una campaña que pretendía reunir en torno a 900.000 o algo así euros. Y acabó con 2 millones y acabó con 8 y medio. Una auténtica barbaridad de dinero. Y un chisme, que otro, como otros muchos que os hemos traído, que acabó en un auténtico fracaso, ¿no? Porque eso fue en 2013, cuando empezó a llegar los paquetes a la gente que había apoyado el proyecto. En 2015 se abrió para todo el público y en 2015, a finales de 2015, la compañía directamente fue absorbida por Razer. Ya sabéis, es una compañía mucho más grande que hace muchísimos periféricos de ordenador. Y el proyecto se fue al garete, ¿no? De hecho, me comentaba Luis que hace bien poco dejó de estar en servicio. Julio del 19 ya no tiene a... Dejó de estar en servicio, así que me imagino que lo que tengas descargado, quiero creer que funciona. Pero, el maldita casting. Pero luego ya poco más. Una de las curiosidades, ya veis que es el tamaño, que abulta pues poco más que un cubo de Rubik. Esto es una cosa muy pequeña. Y bueno, pues se lanzó con un precio original de $99. Me imagino que con el fiasco que fue, los precios bajarían muy rápidamente. Pero bueno, una de las bondades que tenía es que se hackeaba de manera bastante fácil. No era necesario comprar los juegos, porque te anunciaban un gran catálogo, pero lo que te podías descargar eran demos realmente. Y bueno, pues tenía la peculiaridad también de que cualquiera se podía convertir en un desarrollador con este chisme, ¿no? Porque no solo jugabas, sino que podías crear tus propios juegos. Y bueno, pues este cacharrete tiene unas especificaciones técnicas pues un tanto curiosas. Tened en cuenta que es un aparato relativamente moderno, vamos a decir, así que no es un cacharro viejuno, pues eso. Y bueno, que Luis nos cuente un poco cómo funciona este chisme, qué es lo que trae ahí el propio hardware. Lleva un chip, un Nvidia Tegra 3 de 4 GB a 1,7 GHz, 1 GB de RAM y tiene cable de red, una salida de USB y el HDMI. Por eso de alimentación y el botón este que tiene aquí, no sé si se ve, es el encendido. Que es el de encendido, y luego el mando es bastante similar al de otras compañías. Vamos a decir, no spoiler. Pero es un mando cómodo, y lo curioso es que se levanta la tapa de los laterales, a ver si puedo ahora, para meterle la pila, lleva una pila a cada lado. Es un mando curioso, parece cómodo. Es un mando cómodo. Y funciona bastante bien, no tiene lag, y yo lo juego con varios juegos de móviles. El Maldita Castilla, que estaba gratuito en el catálogo, lo bajé y ahí es donde empecé a jugarlo, entre otros. Pero es un mando cómodo, una consola cómoda, pero se cerró la nube este año, en junio creo que fue. Y ahora ya, muerto. Y ahora ya, lo que tengas por ahí, o si la quieres hackear, meterle Xbox Media Center, pues creo que se puede hacer, pero eso ya son cosas de cada uno. La maquinita en cuestión, pues bueno, sigue teniendo sus utilidades, ¿no? Porque al correr en Android, 4.1, pues sigue teniendo sus bondades, ya que se puede usar como un media center, sirve como emulador, ha tenido juegos, pues bueno, sí que ha tenido juegos de compañías un poco importantes, que eso, los podéis descargar de manera legal y jugarlos en este cacharro. Y bueno, pues lo anunciaban como un sistema con más de 1000 juegos, que lo enchufabas, jugabas en tu televisor grande y de una manera muy fácil para todos los públicos y con un precio accesible. Sí. Así que realmente, pues bueno, es el producto que prometieron, pero no es un producto que pudiera tener salida en el año en el que salió, porque había unos competidores muy fuertes. Y queda aquí, pues, como una curiosidad, una cosa súper bonita. La verdad es que el chisme es muy bonito para tenerlo al lado de la tele. Y queda cuco. Y otro cacharrito más que os hemos traído a esta sección. Así que nada más, chicos, os invitamos a que hablemos un poco de Ouya, o que me digáis cómo hostia se pronuncia esto, que no tengo ni puta idea. Y nada, que hablemos un poco de este cacharro. Lo tenéis, qué utilidades le dais, lo comprasteis, no lo conocíais. Yo la verdad es que lo vamos a llevar a casa de Luise, porque yo lo quiero ver funcionando. Sé lo que se ve por internet, no sé más.
siempre hay que aprender un poquito con estos cacharros tan curiosos. Nada más, chicos, os invito a comentarios, likes, suscribiros, retweet, ya sabéis, todas esas cosas que nos ayudan un montón. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye.